Muy buenas, aquí estamos de nuevo en el cara a cara. Esta semana traemos a Pedro Antonio Hurtado García, de Llano de Molina, si no recuerdo mal. Es el director de zona del Grupo BMN, que es al final el resultante de la fusión de Caja Granada, Caja Murcia y Sanostra. Su presencia aquí es indudable que era necesaria, sobre todo para hablar de economía, de sociedad. De cómo ve el futuro económico de esta comarca. Es para mí un lujo y un placer poder contar con él y espero que esta entrevista en profundidad sobre sus inquietudes, sobre sus gustos por la música, sobre su gran pasión que su familia les pueda resultar atrayente para que nos sigan viendo en este cara a cara. Sin nada más, empezamos la entrevista. La música es tu gran pasión, junto a tu familia, como hemos dicho en la entrada. ¿Qué tipo de música te gusta? No me vayas a decir que nada más que hay dos tipos de música, la buena y la mala. Pero si tuvieras que elegir, si tuvieras que llevarte un en la desierta un, un DVD, ¿qué selección de música te llevarías? Bueno, la verdad es que yo con la música siempre he tenido un gran problema, porque entiendo que es una papeleta el que te guste desde la paquera de Jerez a los Rolling Stones. Cada uno en su momento, cada uno en su lugar y cada uno en el ambiente adecuado, lógicamente. A una isla desierta, pues me llevaría a música en la que estuviera un disco en el que estuviera, pues como mínimo, Pink Floyd, John Lennon, eh, George Harrison, eh, Bob Dylan, eh, todos los monstruos y los grandes de la, de la música a nivel internacional porque estoy convencido de que esos gustos son compartidos por mucha gente y aparte estamos hablando de personajes del mundo de la música que son tremendamente fenomenales y yo creo que no admite ningún tipo de discusión. Entonces a Rafael o a Julio Iglesias no te lo llevarías por lo que veo. A Julio Iglesia bastante menos, desde el punto de vista melódico, la verdad es que sí, sí es una persona que tiene su, su fundamento y su agrado, pero no es tan cantante como por ejemplo Rafael. Rafael es un hombre que ha aprovechado su voz durante 71 años que tiene ya y lleva 55 en el escenario y yo entiendo que es un, un ejemplo a seguir y un, un hombre que está siempre en el escenario llenándolo él solito con su presencia. Todos los españoles hemos tenido que aportar nuestro grano de arena, Pedro Antonio, al rescate financiero. Afortunadamente, el grupo en el que tú trabajas ya es historia pasada. Pero hay una sensación en la sociedad de que el crédito a la familia y a las empresas no está llegando realmente como algunos esperaban. ¿Eso es una realidad o, o, o está llegando poco a poco como apuntan algunos datos macroeconómicos? En materia de crédito yo creo que hay una gran confusión en el mercado y en la opinión pública porque no es que haya faltado crédito para, para los solicitantes, sino que han faltado solicitantes para el crédito. Ha habido muy poca demanda y la demanda que ha habido seguramente, seguramente no seguro, no ha sido la adecuada. Eh, después de una época de morosidad como la que hemos pasado, es lógico que todas las entidades eh, se posicionen bastante. Y no concedan crédito a personas que no tengan la capacidad suficiente de devolución, porque estaríamos entrando en una espiral de morosidad tan grande como la que hemos padecido. Por lo tanto, lo único que sí se exige es solvencia, y habiendo solvencia, el crédito no ha faltado en ningún momento. Sigue habiendo eh, falta de demanda, afortunadamente ya se va alegrando un poquito el consumo, ya hay más matriculaciones de automóviles, ya hay más alegría en el tema de la, de, del consumo en general. Y entiendo que eso se irá normalizando poco a poco, pero repito, no como consecuencia de que haya faltado crédito, que de hecho ahora mismo a nivel de, de posibilidades las entidades bancarias tienen más que suficientes como para entregar el crédito que fuera preciso, pero lo que no existe todavía es la solvencia adecuada en la demanda, como digo. Vamos a hablar un poco del tema social, que me importa muchísimo tu opinión, Pedro Antonio. La irrupción de Podemos, que dicen que son los hijos del 15M o, o el resultado del famoso... 15M, la acampada que hubo en Madrid, ¿tú la ves que era necesaria? ¿Esa ha sido una válvula de escape de la sociedad ante tantos casos de corrupción? ¿Cuál es tu opinión respecto a esa, a esa irrupción brutal que ha tenido esa organización? Yo entiendo que sí, que es un poco una válvula de escape porque no había ni un germen siquiera. Se ha fundamentado, yo creo, sobre el fallo y la poca respuesta de quienes han estado al frente. De la dirección tanto local como regional y nacional. Y entiendo que el paso del tiempo irá poniendo las cosas en su sitio. Y si, hay, si algo hay que agradecerle a esta nueva formación, que seguramente será solamente una de las cosas, es que yo creo que le va a poner las pilas a muchas formaciones tradicionales que tendrán que darse cuenta que la sociedad demanda otros, otros cuidados, que demanda otra forma de hacer las cosas y que también exige el que quienes nos dirigen eh, sean personas limpias de mente, limpias de acción y de luego sean un verdadero ejemplo. Actualmente no está siendo así en la intensidad que debiera. Y lógicamente pues la sociedad se revela. Es natural, pero entiendo que las cosas volverán a la normalidad... porque cualquier invento nuevo pues está por ver que su resultado sea positivo o no lo sea. El tiempo irá poniendo las cosas en su sitio y yo entiendo que habrá una vuelta a los orígenes de cuando los principios de la democracia en España, eh, estoy hablando de la final de la década de los 70 y principios de los 80, donde creo que la aceptación era mucho mayor y también el comportamiento político era por lo menos aparentemente más sano que ahora. Como persona que por tu trabajo, que conoce a fondo la comarca, no solamente del noroeste, sino también Río Mula, porque no olvidemos que te, también llevas esa zona, al final hay 100 personas, digamos, prácticamente eh, bajo tu coordinación, y conoces perfectamente el tejido económico de esta, de esta comarca. ¿no? Eh, más que una sensación, yo tengo algunas veces la seguridad de que no existe un concepto de comarca en, en, en el noroeste. Te pongo varios ejemplos. No tiene, desde mi punto de vista, sentido que aquí en Caravaca se, se empiece a hacer un auditorio de, que cuesta 12 millones de euros, se deje a mitad por la crisis y a 8 kilómetros de Cejín, con una población de 12 o 15 mil habitantes, una estructura de similares características, de similares costes, eh, también a, se pongan a hacerlo por, por otro lado. ¿no? Luego no hay un tejido empresarial unificado. No pasa como en Cartagena o en Lorca o en Murcia, que tienen una voz los empresarios. Aquí no existe la voz del empresariado de la comarca, sino hay algunas asociaciones. Tú, desde tu punto de vista, como, como, como gran conocedor de esta comarca... <coughs> ¿Echa en falta eso o es una apreciación que puede ser, puede ser errónea por parte de mucha gente? No, puede que esté en lo cierto y de hecho creo que estás en lo cierto. Lo que pasa es que no se puede evitar tampoco que todo municipio quiera llevar su propia voz cantante y tener su propia iniciativa. Y de hecho no puede estar nadie expectante de que el otro municipio eh, tome las riendas para, para caminar hacia adelante. Pero sí es verdad. Que debería existir dentro de un conjunto de municipios que conforman la comarca del Noroeste, llámese asociación, llámese federación, llámese colectivo de la naturaleza que fuere, que existieran muchos proyectos en común. Y uno de los que yo he hecho más en falta es el tema turístico, porque desde el punto de vista turístico creo que esta comarca tiene muchísima riqueza, muchos valores que están todavía sin explotar y sin establecer ninguna ruta turística adecuada que atraiga al visitante y le mantenga dentro de la propia comarca no un ida y vuelta, sino que se mantenga dos, tres, cuatro días. Es verdad que la infraestructura hotelera no sea seguramente la adecuada, pero poco a poco se hace camino. Y hay que empezar a hacer camino en ese sentido... de que las infraestructuras hoteleras sean las adecuadas, sean suficientes, y que no existan hoteles donde si llega, por ejemplo, un autobús de pensionistas, no cabe el autobús completo en ese hotel. Con lo cual creo que eso es una necesidad imperiosa... que habrá que resolver necesariamente porque en el noroeste tenemos el año santo jubilar, tenemos los caballos del vino, tenemos la Virgen de la Esperanza, tenemos valores arquitectónicos, grandes valores paisajísticos, una extraordinaria gastronomía. Y esas cosas no solamente hay que saber que están, hay que venderlas y hay que hacer que eh, la gente tenga necesidad de utilizarlas. ...y eso solamente se consigue con un buen proyecto turístico... ...que efectivamente no puede depender de un pueblo en exclusiva... ...sino del colectivo que se llama Noroeste... ...donde también, porque no quiero omitir a nadie... ...tenemos un cejín con sus calles empinadas... ...y con unos valores arquitectónicos... ...y una colección de iglesias preciosas... ...las bodegas de, de, de Bulla... Eh, ...también el, el, los valores arquitectónicos de Moratalla... ...y aparte es que creo que en conjunto... ...son valores más que suficientes... ...como para que un visitante pueda venir al Noroeste... ...a pasar no un viaje de ida y vuelta... ...sino a pasar unos días aquí tranquilamente... ...y en un ambiente realmente extraordinario. Eh, me gustaría también saber tu opinión... ...hay... ...cientos, miles de jóvenes... ...muy bien preparados... ...que están emigrando, están yéndose fuera de, de España... ...a buscarse la vida... ...no solamente... ...por lo que sabemos las últimas noticias... ...otros países no piden ya solamente médicos, enfermeros... Eh, ...arquitectos, ingenieros... Sino incluso el Reino Unido está pidiendo albañiles, eh, tanto a Portugal como a España. Tú, en tus propias carnes, tienes una hija trabajando en, en la City de, de Londres. Sí. Eh, eh, ¿No tienes la sensación de que estamos exportando talento, de que estamos descapitalizando los recursos humanos que tenemos en este país, apostando solo por el, por el sector turístico, el sector servicios? No es que tenga la sensación, es que creo que realmente es así. Porque. Personas que se están formando en España a costa de las universidades españolas, con un esfuerzo por parte de sus padres eh, dentro del territorio nacional y que cuando ya son útiles a la sociedad, lo sean a una sociedad distinta a la nuestra, pues no parece justo, ni correcto, ni muy lógico. Lo que pasa es que hay que entender también que ahora mismo la situación laboral en España no atraviesa su mejor momento. Esperemos y confiemos en que vaya mejorando y en que esos talentos vuelvan no solamente como se marcharon, sino bastante más formados. Lo que ocurre es que mucho me temo que algunas de esas personas que se han marchado eh, se habitúen a la vida en el extranjero y luego les cueste mucho trabajo volver. No porque no añaden en su país, sino porque lo que están aprendiendo, donde se están formando y lo que están viviendo, les va a costar trabajo abandonarlo. Porque, claro, venir luego aquí a España, pues lógicamente tienen que venir como uh, nuevos y a demostrar. Mmm, en otra nueva ocasión, lo que saben hacer y son capaces. Mientras que en el sitio en el que se encuentran, seguramente ya se les respeta, se les valora, se les considera y ya tienen un poco su futuro bastante trazado. Eso no es fácil, pero actualmente la sociedad está así. Esto se ha dado la vuelta. Te recuerdo cuando en España emigraba la gente a la vendimia francesa, emigraban a ciertos trabajos en Alemania, emigraban a varios países de Europa e incluso a Sudamérica. Y sin embargo, actualmente eh, está ocurriendo justo lo contrario. Después de haber pasado unos años de, de inmigración donde la agricultura ha sido la principal receptora de mano de obra, hemos pasado a que esa gente se ha tenido que marchar prácticamente en su totalidad y somos nosotros los que estamos saliendo fuera, lamentable y tristemente. Pero más vale esa tristeza y ese lamento que no que, que eso no existiera, porque es una salida. La reestructuración del sistema bancario eh, ha dejado a muchos profesionales en la, en la calle, lamentablemente. Eh, ¿Eso ha permitido buscar nuevos, que las entidades que han, que han permanecido tenían nuevos yacimientos de, de, de negocio? ¿Cómo se ha vivido desde el grupo BMN todo, todo esto? Hombre, no ha sido fácil, pero el enfoque que han hecho nuestros dirigentes, concretamente en la persona de nuestro presidente, Carlos Egea, yo creo que ha sido impecable. Impecable porque no ha habido tensiones, porque se ha negociado a nivel sindical de forma adecuada, porque las desvinculaciones o prejubilaciones se han hecho de manera muy, muy escalonada y en todo caso siempre con el consenso y con la aquiescencia de los interesados, que por cierto hay que decir que en la mayoría de los casos se han quedado plenamente satisfechos porque la salida que se le ha dado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ha sido verdaderamente inmejorable. Es verdad que no todo, en, en no todos los casos ha sido exactamente igual. Pero yo creo que nadie, nadie puede lamentarse de la salida que se le ha dado, porque estamos hablando de personas que ya tienen una vida hecha desde, desde el punto de vista laboral, que ahora se les ve por la calle felices y contentos porque tienen todo el tiempo para ello, y que yo creo que en definitiva no hay lamentos profundos de esta decisión, porque nadie la ha tomado tampoco a la fuerza. Ha sido de forma voluntaria, negociada y en cualquier caso cada uno ha hecho lo que ha considerado interesante. Es verdad que el sistema bancario exigía. Reducir no solamente el mapa, el mapa bancario a nivel general que también se ha producido, sino, eh, consecuentemente, reducir plantilla y adecuar el número de personas a las necesidades y al volumen de negocio existente en cada momento. Se ha hecho sin trauma, se ha hecho bastante bien, se ha consolidado un banco que ahora mismo está en, entre los pocos que han quedado a nivel nacional y de lo que es procedencia de las cajas es de los muy poquitos que han quedado a nivel nacional que sigue conservando su fundación, la Fundación Caja Murcia, que se sigue atendiendo la obra cultural, la obra social, que seguimos atendiendo la economía familiar, que se sigue teniendo una magnífica relación con la empresa a través de convenios y demás, y que con el crédito directo también se está haciendo una buena gestión en ese sentido y que de momento BMN es BMN, pero el nombre de Caja Murcia ni se ha perdido ni se puede perder porque sigue siendo la identidad para muchas personas que la sienten como suya. BMN Caja Murcia, Caja Murcia BMN, como queramos, ahí estamos y seguimos teniendo nuestra marca, nuestro prestigio, nuestra clientela y afortunadamente hoy tenemos una posición de mercado francamente competitiva y yo diría que hasta envidiable. De hecho, los resultados del último cierre eh, son públicos y ahí quedan notablemente para que se sepa que el trabajo que se está haciendo es bastante mm, positivo. Antes hablábamos de los polígonos industriales. ¿Cómo ves el tejido empresarial en esta comarca, en Caravaca o en la comarca en general? En primer lugar, tengo que decir que en el noroeste he conocido muy buenos empresarios, gente con vocación, gente con ganas, gente con proyección, gente interesada en levantar una empresa y lo importante, no hacerlo con el egoísmo de tener una empresa, sino con el egoísmo de saber la responsabilidad que comporta tener una empresa. Mantener trabajadores sustento a la familia, eh, apoyo social y todo este tipo de cuestiones que ahora mismo tiene como responsabilidad cualquier empresario. No solamente tener la empresa, sino mantener a ese eh, tejido humano que le da contenido a la empresa y le da contenido social igualmente. Entonces, eh, ahora mismo aquí tenemos mmm, diversos sectores, la, las empresas no se han centrado en un monotema. Hay temas de, de postres, hay temas de construcción, hay producción de calzado, hay una variedad importante que diversifica el riesgo, hace que los mercados tengan más capacidad para asumir lo que aquí se produce y entiendo que el empresario carabaqueño, cejinero, bullense, calasparreño o baratallero, pues tiene una proyección de futuro bastante ambiciosa y bastante importante. Los polígonos en los diversos municipios también están fomentándose de forma... Eh, ...razonable... ...no tienen ahora el mejor tirón... ...por la crisis que nos azota... ...pero aún a pesar de eso... Eh, ...se crea alguna... ...pequeña empresa... ...se sigue progresando... ...y las empresas que vienen funcionando... ...históricamente... ...no han tenido grandes dificultades... ...excepto el sector del mármol... ...que efectivamente no era... ...no era... ...soportable... ...dentro del contexto de la construcción... ...que tuvo el quebranto que tuvo tan enorme... ...y que por, consi por consiguiente... ...no podía soportarse de esa manera... ...no obstante quienes estaban bien posicionados y quien tenían una buena, una buena situación de salida, han sostenido el, el, su empresa sin ningún tipo de problema. Y eso también es digno de agradecer y además de reconocer y de, y de aplaudir. Pues aquí concluimos la entrevista a Pedro Antonio. Muchísimas gracias por tu atención. Esperemos que sus respuestas te hayan o le hayan a ustedes... Eh, ...traído... ...algunos planteamientos nuevos sobre la comarca... ...estoy seguro de que eso va a ser así... ...de que a gente como Pedro Antonio hay que hacerle un poco... ...tener su opinión muy... ...a partir de ahora tenerla muy en cuenta... ...porque en eso estaremos de acuerdo... ...aquí vamos a salir de esta crisis y remamos todos en la misma dirección... ...si no va a ser muy complicado... ...nada más, la próxima semana traeremos a, otra, a otro personaje... ...de la comarca que su opinión creamos, creemos que es de cierto calado y muchísimas gracias por su atención.